Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos a un nuevo video y esta vez les vengo a mostrar la continuación del episodio que estamos viendo de este juego nuevo de los héroes en pijama llamado Super City Room. Para los que no hayan visto el video, quiero decirles que este juego ha salido el año pasado, es bastante nuevo la verdad. Pero no está disponible todavía aquí en Latinoamérica. El juego es de paga, no contiene publicidad, es de paga. Como les había dicho, está bloqueado aquí en Latinoamérica, pero yo me di forma de acceder para poder enseñárselo. Vamos a ver un poco hasta dónde hemos continuado, hasta dónde hemos dejado. Como pueden ver, el juego contiene tres personajes para los que no hayan visto. Tenemos a los tres personajes, al Catboy, a Ulule y a Gecko. En esta parte de abajo tenemos como una tipo lupa donde hay algunos objetos que tenemos que recoger mientras vamos jugando, vean. Si no me equivoco son casi aproximadamente 50 objetos, vean. Ahí está. Para los que no hayan visto el anterior video, el enlace del video está aquí abajo en la descripción del video. Es de Catboy, ahora vamos a probar Ulule y ya para el próximo sería Gecko, y también vamos a acabar todo esto recolectando a ver también qué es lo que pasa, ¿no? Una vez ya recolectado, si es que se acaba el juego. Así que vamos a entrar al personaje de Ulule a ver qué tal es. Ahí está, se juega con los dedos, con la mitad de la pantalla un dedo, a la mitad de la otra pantalla otro dedo para que puedan jugar bien, vean. Ahí está. Con el de lado derecho avanzamos hacia adelante, con el lado izquierdo mo nos movemos para izquierda. Vean. Ahí hay un objeto que hemos recolectado. Como pueden ver, la parte de arriba nos indica los objetos que hemos recolectado. También estas como tipo moneda con el logotipo de los héroes en pijamas. Una vez que recarguemos todo, nos dan nos ayuda a movernos más rápido, vean. Ahí está esto. Lo de aquí es para seleccionar otro personaje para que les ayude, ya sea para pasar eso, o si no, como para destrozarlo, en ese caso con Gecko. Mientras vamos avanzando, van apareciendo, la verdad, algunos villanos, pero se escapan. Voy a tratar de alcanzarlo, que por cierto aquí hay uno, que sería Romeo. Ahí también está el robot de Romeo. La verdad que bastante rápido se mueve. Había un objeto, pero no lo pude alcanzar. Tenemos que evitar también de chocarnos, ya que si chocamos, volvemos al principio. Y también pero no perdemos los objetos, la verdad. Ahí está, vamos a coger a Gecko para que lo pueda destrozar todo. Si no me equivoco, ese micrófono es de un episodio de Los Héroes en Pijama, cuando Catboy quiere ir a un concierto, si no me equivoco. Y también tiene una entrada, si no me equivoco, también se llama la entrada extra de Catboy. Ahí está Luna, con su tabla lunar y su imán lunar. La verdad que cada vez se va cerrando más los caminos. Así que voy a tratar de no avanzar tan rápido para no perder.
Vamos a hacer a Catboy. Aquí hay un villano, si no me equivoco, Ninja Nocturno, no Romeo. No. Ahí está. Ese es lo malo de que cuando uno quiere alcanzar a un villano, se va, uno puede tropezarse con algo. Y lo malo es que no puede volver hacia atrás. He recolectado 20, he encontrado 20 objetos. Vamos a verlo ahorita. Vamos a ver acá, ya tenemos varios objetos. Ya he jugado con Catboy, he recolectado los primeros. Vean. Pero no sé por qué no se me guardó con Ulule. Creo que tengo que superar mi marca. Porque el de Catboy no sé cuánta de puntuación será. Pero igual no vamos a avanzar. La verdad es que se mueve bastante rápido los villanos y es creo que imposible de alcanzarlo.
Como pueden ver, vamos recolectando varios objetos. Ya tengo 14, pero no tiene que ser repetido porque ya con Catboy recogí algunos objetos. Así que no tiene que ser repetido para que cuenten. Ahí está, vamos a usar a Gecko. No, ahí ya la fregué, vean, como pueden ver. Ese es lo malo de que si ustedes fallan, no pueden volver hacia atrás. Ahí está. 15 objetos, vean, voy a ver cuántos, si es que pude recolectar alguno. Creo que sí, ya que está alumbrando. Solo pude recolectar, si no me equivoco, el libro, las linternas, eso nomás. Así que me faltarían bastante, la verdad. Me faltarían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 objetos, vean. Son bastante. Así que voy a volver a jugar esta última para ver qué es lo que puedo recolectar. Linterna ya tengo, esos patines también ya tengo, libro también ya tengo. Lo que no tengo es los silbatos para soplar. Y también unas bicicletas tampoco tengo. A ver si lo puedo alcanzar. Casi lo alcanzo, pero no. Casi lo alcanzo, pero está bastante difícil, la verdad. Voy a intentar otra vez jugar para ver si es que puedo alcanzar algún villano. A ver si me encuentro un villano ahorita mismo, ojalá. Ese era un pito, si no me equivoco, de la cual creo que no tenía. Aquí hay otro. Libro y ya tengo. Aquí hay un villano, voy a tratar de cortarle el camino por acá. Verdad que está bastante difícil perseguir a Romeo. Aquí hay una pelota, si no me equivoco, no tengo. Casi me atrapa una de las máquinas, Romeo. Creo
Creo que ya lo perdí. Aquí hay una bici que eso no tengo, por cierto. Verdad que está difícil de atrapar, ya que corren bastante. Pero me voy a dar modo de atrapar a uno aunque sea. A ver qué es lo que pasa. Aquí está Luna, voy a tratar de alcanzarla por acá. A ver ahí, una, dos, tres. Ahí está, casi la alcanzo, estoy a poco. Casi me choco, la verdad. Creo que tengo la opción de alcanzarla cuando, si es que corto camino por la izquierda. Ya que ya se va hasta el fondo, como pueden ver. No está muy lejos, la verdad, bastante lejos. Imposible que lo alcance. Aquí está Luna, voy a tratar de cortarle el camino. No, ya lo perdí, la verdad. Está bastante lejos. No. Vamos a ver, ¿no? 25 objetos encontrados. Mi puntuación 885. La verdad es que está bastante bien. No está mal. Pero creo que hay que alcanzarla a los villanos, la verdad. Ya por poco casi alcanzo a Luna. Vamos a ver un poco los objetos que he recolectado. Cartas de amor. ¿Qué más recolecté? Algunos regalos. Ahí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25 objetos ya he recolectado. Si no me equivoco, tenía 29. 25, solo pude completar 4. La verdad que está bastante difícil. Espero que se pueda, ¿no? Jugar bien. Espero que ya con Gecko lo completemos todo. El enlace del video anterior de los de Catboy está aquí abajo en la descripción del video por si desean verlo. Está bastante bien, la verdad. Los invito a que se suscriban a mi canal para seguir viendo este tipo de serie que estoy haciendo, ya que es un juego nuevo de los héroes en pijama. Salió el año pasado a fines de diciembre, no, a principios de diciembre, la verdad. Así que espero pasarlo todo. Como pueden ver, ya me faltan 25 objetos. No sé qué es lo que pasará si es que atrapamos a un villano. Están los villanos Ninja Nocturno, Luna y Romeo. La verdad que casi atrapo a Luna. Y bueno, conmigo será hasta el próximo video y con esto me despido. Hasta luego.